Esta mañana en Guanajuato hubo sesión del Congreso del Estado. Aprovechamos para preguntarle al diputado Felipe Orozco, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, ¿qué opinaba de lo que ocurrió el día de ayer cuando un funcionario de la Procuraduría de los Derechos Humanos asistió a un foro donde un activista del Centro Victoria 10 daba a conocer una serie de inconformidades o de diferencias con una recomendación de ese órgano y fue, bueno, pues increpada, interrumpida por este funcionario? Felipe Orozco dijo que había que tener pruebas de la irrupción de la gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, agente investigador Alberto Estrella, en el evento organizado por el Centro Victoria 10. Hay que recordar que Felipe Orozco, además de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, también es padre de un joven abogado que trabaja en la Procuraduría de los Derechos Humanos, y todas las sospechas hacen pensar que trabaja por eso, porque es hijo del diputado que preside esta comisión. Así lo planteamos en un reportaje hace tiempo. Además, el diputado priista también y presidente de la Comisión de Turismo, Adrián Camacho Trejoluna, se pronunció sobre el tema que hemos venido abordando de los gastos en el Parque Guanajuato Bicentenario. Sobre ambos temas nos enlazamos en este momento con Carmen Pizano para que nos dé su visión, su versión de lo que ocurrió en el Congreso el día de hoy. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comenzar con el tema de Felipe Orozco, esta postura que toma el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso local, quien pidió primero a la abogada Cintia Ramírez que denuncie, pero que también señala él debe probarlo, porque la ley dice que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Esto en relación al... No tiene idea de lo que habla, ¿verdad? Si no está hablando de un delito, no. Pero bueno, es el diputado que preside la Comisión de Derechos Humanos, el periodista Felipe Orozco. Así es, y bueno, él dice que primero se tiene que probar que Alberto Estrella, adjunto a la Secretaría General de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estuvo presente en este evento, donde se daba a conocer las deficiencias que tuvo la Procuraduría, o las omisiones, mejor dicho, las omisiones que tuvo la Procuraduría al tocar el caso o al hacer también las recomendaciones en el caso de T, este estudiante de la Secundaria General número 8 del municipio de León, y que bueno, hasta que se haya comprobado es que se podría proceder, pero pide que se investigue para que se deslinden las responsabilidades. Se le cuestionó también al diputado, fue finalmente un evento público donde estuvo presente este funcionario Alberto Estrella increpando a la abogada Cintia Ramírez, quien hacía la exposición en el marco del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, y él mencionaba que finalmente, de todas maneras, la abogada Cintia Ramírez de Victoria 10, del Centro Victoria 10, tiene que comprobar que efectivamente hubo esta actuación por parte... Bueno, y si lo comprueba, ¿qué va a proceder? Ellos van a intervenir, son diputados, vigilan la actuación de esta procuraduría. ¿Añadió algo más? Sí, dijo que primero se pusiera la denuncia, que si se llega a comprobar, no con dichos, dice él, no con dichos, sino con pruebas contundentes, entonces se pediría que se proceda conforme a la ley y se sancione a este funcionario, que ellos como diputados lo estarían solicitando, pero que primero presente la denuncia y que se compruebe y que lo haga ante la misma Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, y que si no le convence la resolución, pues bueno, que tiene toda la libertad de irse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tenemos un inserto de Felipe Orozco donde precisamente aborda este tema y que bueno, habla de estas pruebas que tiene que presentar Cintia Ramírez. Adelante. No, desde luego que no se está aprobando lo que dice la quejosa que pasó, pero desde mi punto de vista debemos de ser respetuosos de la ley, y una vez que se deslinden las responsabilidades derivadas de una investigación minuciosa, responsable, profesional, pues que se actúe en consecuencia. No se va a defender a nadie se va a tolerar, pero tampoco podemos apoyar un acto de palabra. No lo podemos condenar con la ley. Que la licenciada acerque las pruebas, demuestre y que se actúe en consecuencia inmediatamente. Desde luego que reprobamos, si el acto hubiese sido cierto, no tiene por qué llegar a hostigar, a bloquear la ley.
estamos del lado de la jovencita que fue víctima de esta situación, pero no nos perdamos en el camino. Bueno, siempre ha habido una gran duda sobre la capacidad de este diputado para encabezar esa comisión, mucho más después de que se supo que la utilizó para conseguirle trabajo a su hijo en la propia Procuraduría de los Derechos Humanos y que ahí se prestaron para hacer ese movimiento. Carmen, ¿algún otro tema que agregar sobre esto en específico o pasamos ya al siguiente tema? No, mira, nada más para cerrar, que el diputado Felipe Orozco argumentó que él conoce bien la ley y que sabe que no se puede ir con supuestos porque él ya fue funcionario en la Contraloría de Irapuato, que también fue regidor en la Contraloría, en el municipio de Irapuato, y que entonces, bueno, él con su experiencia sabe que no se puede hacer una acusación de ese tipo solamente de dichos, sino con pruebas contundentes. Así fue como cerró Felipe Orozco esta entrevista que le hicimos hoy por la mañana aquí en el Congreso del Estado. Pone la carga de la prueba en la denunciante en este caso. Bueno, pues, hay videos que muestran lo que pasó, seguramente los tendremos pronto para pasarlos por aquí. Carmen, también abordaste el tema de la Expo Bicentenario con el presidente de la Comisión de Turismo.